él me ha dicho que tramita algo, siempre ha sido esta idea de que ojalá la gente siga movilizándose, que siga luchando, porque yo siento que lo más doloroso que nos podría pasar en este escenario como social sería volver a lo anterior, que no haya pasado nada, que todos estos esfuerzos, que todos los sacrificios queden en nada. Mi hermano no estaba en lo que se llama la primera línea. Él estaba más atrás, estaba moviéndose, estaba cerca de donde estaban esta línea, pero estaba más atrás. Y como te digo, lo que sabemos de los registros es que no había una situación particularmente violenta en ese escenario. Como que llevara a que los uniformados usaran ese tipo de armamento.